Hadi bakalım. Abajo, vamos. ¡Mierda! ¿Perdido la cabeza? ¿Qué tal le va a tu hermano? Hacer así un pie tiene que ser duro. Decir, el simple hecho de hacer un pie. ¡Detente! ¡No quería hacerlo! Vaya, vaya, otro loco más. ¿Qué he hecho? Perdóname, piedad. Las palabras se quedan cortas para describir. Espero estar así a su edad.
Eso es de lo más audaz. Cuando dejen sus cabellos cerca de algún puesto. Me dirigía hacia mi casa. Buongiorno. Hola, adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Ezio Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña. Tuvimos que irnos por la guerra, pero siempre supe que volvería. ¿Has encontrado algo interesante? ¡Dios mío! ¿De dónde ha salido? ¡Increíble! ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta.
¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. 13 meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. ¡A vuestros puestos, vagos!